Bueno, mi jornada arrancó temprano, ¿no? Ya a las 7 antes ya me había levantado. Este y a las 8 menos 10 más o menos estaba acá en la 501, que es además el lugar donde, además del lugar donde voté, el lugar donde voy a fiscalizar o estoy fiscalizando. Y sí sabemos de que hubo bastante retraso, en particular en esta escuela, arrancó recién la elección a las 9 y media de la mañana. La verdad, nosotros llegamos y ni las urnas estaban, recién ocho y media empezaron a entrar las urnas, se tardaron un poco más hasta traer las boletas, que en esta oportunidad han venido por separado, siempre venían dentro de la urna, en esta oportunidad venía una bolsa aparte. En fin, la cuestión que recién nueve y media este, arrancó la elección y con mucha paciencia también, porque, porque, bueno, porque hay muchos presidentes de mesa o incluso fiscales. Que, que bueno que no que es la primera vez que hacen esto y, y bueno tratando de sugerir y tratar de, de, de que se instale el lugar para la votación de la mejor manera posible creo que se viene desarrollando con tranquilidad al menos nosotros no hemos eh, recibido o nuestros fiscales no han tenido demasiados inconvenientes salvo esto de la lentitud por lo demás está bastante cuidado el tema, el tema de, de los protocolos, hay bastante respeto entre los votantes en ese sentido. Eso, eso por un lado es bueno, este, porque, bueno, porque este, aquellas personas, más allá de que el porcentaje de vacunación es elevado y demás, también sabemos que este, hay un, una variante del, del COVID que por lo menos en la Argentina todavía si bien no llegó, pero sí sabemos que hace estragos, perdón, llegó, pero todavía no se masificó, pero sí sabemos que hace estragos en otros, en otros países. Entonces, bueno, mantener los protocolos, seguir cuidándonos el barbijo, la lapicera, todos los que puedan traerse su lapicera, todos los que puedan, este, por supuesto no salivar el el sobre y, y, y todas las recomendaciones digamos, que surgieron desde de, de, de la justicia electoral, eh, bueno, nosotros alentamos a que, a que se cumpla, a que la población la cumpla. ¿no? Mirá, yo voy a estar fiscalizando acá hasta, bueno, hasta escrutar, ¿no? voy a quedarme al escrutinio y alrededor de las 20 más o menos iré para nuestro local acá en la calle Mitre al 1020. Este, y bueno y ahí estaré esperando a los restos de los compañeros fiscales este, iremos siguiendo la elección el cómputo de los votos este, y bueno también estaré digamos a disposición de la requisitoria periodística que, que se dé no qué expectativas tienen bueno nosotros tenemos dos objetivos en esta elección en particular no eh, por un lado es superar el piso del 1,5%, creemos que eso va a suceder, pero por el otro lado, en la interna que tenemos, este, esperemos que la gente sepa valorar la unidad que logramos en nuestra lista y el trabajo que venimos desarrollando en particular en nuestras, en nuestras ciudades desde hace más de 10 años. ¿no? Y, y que esa lista que yo encabezo expresa justamente esas peleas, ese, ese trabajo, ese desarrollo, eh, y esperemos que el, el votante, el simpatizante de, 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 nuestra, de nuestra alianza sepa valorar eso, en particular en nuestra ciudad y en general, digo, en todo el país. ¿no?